Megan y yo somos una pareja inusual, diferente, digamos. Me gusta comparar nuestra relación con los países latinoamericanos, con Perú, por ejemplo. Nadie sabe cómo el país funciona. Yo te voy a decir algo. Si es fútbol, hay lógica, ¿no? Pero funciona de alguna manera. Así es nuestra relación. I love it, Peruvian style. Quiet. Sing it. I don't care, Halloween. Funcionamos. Nadie sabe cómo es nuestra relación. Y creo que tampoco nosotros lo sabemos. Desde el primer día que llegué a Nueva Zelanda, comencé a planear mi vuelta. Pero esta vuelta tenía que ser muy especial. Luego de que Megan me visitara en Rusia, era mi turno de visitarla. Pero esta vez, yo iba a hacer algo ligeramente diferente, digamos. Son las 5:20 de la mañana, mi vuelo sale en 2 horas exactamente. Megan no tiene ni idea que estoy yendo para allá, ¿eh? Justo yo le pregunté. ¿Qué le parece pasar Navidad sola, de nuevo, separados? Y se puso un poco ahí sentimental y triste, pero así le estoy manteniendo un poco todo este secreto oculto, ¿ven? Es un secreto, obviamente, que está oculto. La idea de sorprender a Megan no era muy fácil. Yo estaba en el futuro. Es decir, le llevaba 18 horas. Y hablábamos casi siempre. Bueno, cuando podíamos. Y si un día no hablábamos, podría sospechar. Así que tuve que idear un plan maestro. Escribirle a Megan diciéndole que un amigo la iba a encontrar en ciertas fechas para recoger una mochila. Comprarme un pasaje para Nueva York y sorprender a Megan. Pero antes de eso pensé, para hacerlo un poquito más romántico, le dije que iba a escribir 10 cartas. 8 iban a ser vía correo electrónico, la novena se la escribí a mano. Fue una postal. Ahí llegan en 10 días. International. Ok, el plan continúa. Falta poco. A ver, les voy contando un poco ahora que tengo mucho tiempo para esperar. ¿Cómo estoy haciendo todo esto? Primero se me complicó, porque tuve que contactar, para mi suerte, a una amiga de Megan que se llama Rachel. Megan justo me dijo, Henry, Rachel se va a casar, mírame esta foto, y me dio su Instagram, así que fue súper fácil, no sospechó de nada. Le escribí a Rachel y luego me enteré de un mes que Rachel se iba al trabajo justo 2 días antes de que yo llegue. Así que no iba a estar ahí para ayudarme en el trabajo como mi cómplice. Así que tuve que contactar a Morgan, que es su roommate, la chica que vive con ella, para que me ayude pues a ver algunas cosas, preguntarle, sacar la información para no ser tan obvio. Ver si va a estar ahí, qué va a hacer ese día. Y poco a poco así hemos ido armando el plan para que ella no se dé cuenta. Y hasta ahora, como les dije hace un ratito, no tiene ni idea. Megan también es un poco inocente. Entonces, el plan ya estaba en marcha. Y Megan no tenía ni idea. Tenía que seguirla distrayendo para que no sospechara. Seguíamos hablando todos los días mientras me despedía de mis amigos. Oh, yo soy Dale, de México. Anaís, de Chile. Usted ya sabe. Y finalmente el 17 de diciembre enrumbé para el aeropuerto. Para despistar a Megan tuve que decirle que me iba a trabajar en el campo al sur de Nueva Zelanda, con poca conexión a internet, para que no sospechase. Pero en mi camino a Nueva York decidí cumplir uno de mis grandes sueños. Tengo que abordar en exactamente 10 minutos y mi vuelo sale a las 9. Mi vuelo sale a las 9, eso quería decir hace mucho tiempo. Conocer Hawái. Sí, fui a la playa, subí un volcán, comí una burger y me tuve que ir de vuelta al aeropuerto a dormir. Ya que Hawái no es muy barato, que digamos. Thank you.
17 horas en Seattle y de nuevo al aeropuerto. Ahora sí, a comenzar el verdadero viaje. Nos vemos, Megan. Amor, sorry, it's been so crazy. That video, oh my gosh, I get emotions watching it. I still can't believe you surprised me like that. Tanya messaged me and was like, you have to give me all the details. And it was really fun just to explain, like, I don't know, everything you did, how you tricked me. You're a very good liar. But anyway, I love the video. I can't wait to see. I really miss you and I'm thinking of you. And I opened my letter this morning. And I just thank you for being proud of me. I guess you didn't say proud, so. But thank you for being happy for me. I worked really hard, and I know, like, everything you taught me is a huge reason I'm here. And I think when I'm, like, I'm sitting in this beautiful hotel right now, I have to send you a video. And, like, I feel so lucky to be here, and got to eat really good food today. And I just, like, can't believe this is an opportunity I have, and it's because of everything we did. And I just, I don't know. I keep trying to remember that whenever I feel like it's been a long day or I'm tired or whatever. Like, so thank you for seeing that too. Ah, familia, 3 meses de preparación. Está congelado. Se resume a esto. Estoy a una cuadra ya. Ella trabaja justo en el Memorial Center, el 9-11, donde fue todo el tema del 11 de septiembre de 2001. Ella trabaja en el edificio del costado, así que va a ser muy fácil que me encuentre, parece. Toda la preparación. Toda la preparación, ¿eh? Todo se resume a este día, a este momento. Bueno, acabo de llegar, pero no tengo internet ni crédito para decirle que ya estoy acá o mi amigo está acá. Yo supongo que es el edificio allá, que ven al frente, pero no tengo la menor idea. Espero que salga por allá porque tengo las cámaras ya distribuidas para que cuando venga pueda grabar el momento heroico, romántico. Estoy congelado, ojalá que salga rápido. Faltan 15 minutos para que salga todavía, supuestamente. I don't have a phone number. Oh my gosh. Oh my gosh. Well, that's perfect, yeah? You bite just the top. Pour a little in. Does it burn you? This is like extra spicy.